Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa De Cerca, un programa de entrevistas de Alhaurín Televisión en el que cada semana intentamos mostrarle a un personaje relacionado con Alhaurín el Grande. Nuestra invitada de hoy es Lina García, como bien saben, presidenta de la asociación Un Sí por la Vida. Lina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Encantado de que estés aquí en el plató de Cerca. Muchas gracias por venir. Es un placer acompañar. Lina, cuéntame, ¿cómo recuerdas el momento en el que te dicen que tienes cáncer? Madre mía. Yo siempre digo que es un antes y un después. Estás viviendo la vida de una forma acelerada y en ese momento en que te dicen que tienes un cáncer, todo para a tu alrededor y miras muchas cosas de las que antes ni siquiera observaba. ¿Cómo era tu vida antes de esa noticia? Mi vida, pues, trabajar, mis niños, la casa, la familia, pero era una vida muy acelerada. La verdad que era algo que yo, mi vida tenía que parar en algún momento. ¿Trabajabas en qué, Lina? Yo trabajaba en una frutería. Bueno, trabajaba en una frutería. Mi horario de trabajo es levantarme a las 2 de la mañana y paraba a las 5 de la tarde, en el cual recogía a los niños del colegio y, claro, empezaba la batalla de ama de casa a esa hora. A raíz de que me dicen que tengo un cáncer, pues cuando decido de que hay que cambiar todo, porque se me estaba, mi pensamiento era que se me iba la vida y que no la estaba disfrutando. En ese momento, y no me malinterpretes, en ese cambio radical, ¿eso es una cosa buena que ha traído el cáncer? Para mí sí. Yo siempre digo ¿ese que cambio de vida, ese estilo de vida? El cambiar el estilo de vida que ahora mismo me planteo, yo siempre digo que si a mí antes me dicen tienes que pasar un cáncer para estar como estás ahora, bienvenido sea. ¿Y cómo estás ahora? En paz. Estoy en paz conmigo, estoy en paz. Me encuentro tranquila, relajada. No me da miedo la muerte. Me da miedo el dolor, pero no la muerte. Cuando dices en paz, ¿por qué? ¿Antes no lo estabas? ¿O qué? Antes era la lucha del día a día, el querer tener más cosas, el querer dar una posición a mis hijos de que tuvieran todo, es como pensar en algo más material. Y ahora no le doy esa importancia, ahora mi tiempo es estar con ellos. Vamos a lo de siempre, de tener un coche mejor, una casa mejor, un estatus mejor, que vayan a un colegio mejor. Mejor. Todo mejor, todo mejor, y al final es todo material. Es todo material. Y en realidad cuando te dices que tiene un cáncer es cuando te das cuenta que todo lo material no sirve para nada y en realidad lo que te duele es tu familia y lo que están alrededor de ti. Lo que más vale ahora es un minuto con tu familia. Un minuto. Yo ahora digo que hay que darle vida a los días, no días a la vida. ¿Qué es lo que pensaste? Lo primero que pasa por tu cabeza cuando te dan la noticia. Cuando me dan la noticia, mis hijos. Mis hijos. Yo lo único que en aquel momento, cuando recibo la noticia, era de qué forma le podía yo plantear a ellos que no pasaran por ese sufrimiento, que ellos no me vieran a mí de sufrir. Tus hijos tienen ahora 10 y 13 años. Mis hijos ahora mismo tienen 10 y 13 años. Juan y la niña se llama Ángela. Cuando te dan la noticia, ¿qué edad tenías? Pues Ángela tenía 8 y Juan tenía 10. ¿Y cómo se le explica a unos niños tan pequeños lo que pasa en casa y que va a suponer unos cambios, supongo? En realidad fue un problema añadido, porque ya en la casa se había vivido un problema de cáncer con mi marido cuando Ángela tenía 3 años y el niño tenía 5 años. Entonces para Ángela fue muy difícil superar aquella situación. Ángela no llevó nada bien que su padre estuviera enfermo y que su madre estuviera fuera de la casa tantos días como tuve que estar en el hospital. Entonces para mí era algo difícil de volver otra vez al principio, de volver a contarle y a decirle que mamá y papá tenía que luchar, que tenía que empezar una nueva tarea. Entonces era algo difícil que yo lo que a ellos le tenían que replantear. Pero desde el primer momento, primero buscamos una psicóloga para que nos orientara un poco a ver de qué forma podíamos decírselo sin causarle ningún daño.
nos ayudó muchísimo la psicóloga, pero desde el primer principio ellos lo afrontaron bien. Yo sentía como que me intentaban abrazarme más, como que no verme triste, era la palabra. Era no verme triste, yo lo que quería era no verme triste. Intentar compensar eso con más cariño. Con más cariño, con más cariño. ¿Y tu marido cómo lo afronta? ¿Ya enfermo? ¿Ya no sé cómo está su situación ahora, su enfermedad ahora, pero después de estar luchando él, se encuentra que su mujer tiene que pasar por lo mismo? Se encuentra que su mujer pasa por lo mismo. En ese momento pues llevaba el timón porque la frutería es nuestra, entonces en ese momento yo era camionera porque no podía conducir. Entonces la situación que se nos presentaba era muy difícil porque se encontraba que estaba mal, que yo ahora no podía tirar de la carga que llevábamos y que él tampoco tenía esa fuerza necesaria como para afrontar lo que venía encima, lo que se nos venía encima. ¿Y de dónde se saca la fuerza, Lina? Yo pienso que es la unión, es la familia, es la unión, es el estar ahí, el hablarlo, la comunicación y sobre todo, yo siempre digo que el estado de ánimo es la parte fundamental. Como yo soy una persona tan, tan activa o tan alegre, que por muy triste que esté me vas a sacar una sonrisa y siempre estoy con la sonrisa, pues para ellos eso es muy importante. Ellos nunca me han visto triste, ni me han visto de llorar, ni me han visto de caída. Yo recuerdo que venía de los tratamientos y lo primero que era, como yo decía, pintarme los labios y estar arriba, para que ellos me vieran bien. Ellos en pijama, mi hija me ve en pijama y se pone mala. Yo intentaba por todos los medios de que no me vieran en pijama. Hay que aprender a vivir el hoy y ya veremos el mañana, ¿o qué? Sí, yo pienso que sí, que todos deberíamos de aprenderlo. Se vive mucho más tranquilo y puedo decir que sí está feliz viviendo el hoy. Ahora, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes que pasar revisiones, supongo? Pues paso revisiones cada 6 meses, porque yo estoy, como sabéis, estoy operada de cáncer de mama y estoy operada de útero. Entonces, pues paso revisiones cada 6 meses. Estupendamente, la estoy pasando muy bien, pero claro, cada vez que te llega una revisión, te mueve por completo. ¿Cómo es ese momento? Porque es horrible. Supongamos que es el 1 de junio. Cuando le toca la revisión a un enfermo, que las tiene cada 6 meses. Imagino que un mes antes, 15 días antes, la semana antes, 3 días antes, el día 1 de junio por la mañana, antes de la hospital, tiene que ser una angustia terrible. Es una angustia terrible. Y luego, hazte las pruebas y espera los resultados. Y espera a ver qué cara te va a poner el médico cuando está mirando los papeles. ¿Se ve por la cara? Sí. ¿Se sabe por la cara? Sí. Para mí sí. Para mí sí. Has sacado un tema que me gustaría que me dieras tu opinión. Los especialistas, los profesionales médicos, los profesionales sanitarios, ¿han aprendido o han mejorado a la hora de comunicar a un enfermo lo que tiene? Sí. Yo recuerdo que desde hace 7 años, que fue la primera vez que le pasó a mi marido, yo recuerdo cuando nos comunica lo que él tiene, yo le decía al médico, mi marido no está mal, y no le va a pasar nada de lo que me estás diciendo. Y él me decía, es que eres muy positiva, es que eres muy positiva. Y yo decía, es que no le estás viendo la cara, él no está enfermo, está bien. Esto está aquí, pero esto va a salir de su cuerpo y esto va a estar divino. Y yo recuerdo que me decía, es que eres muy positiva, es que tú no puedes estar pensando así, porque te se puede presentar algo distinto. Y recuerdo que después de 8 horas de quirófano, que tuvo él, 8 horas de quirófano, cuando salió, salió con una sonrisa de oreja a oreja y me dice, cabezona, te saliste con la tuya. Y ahora pues te lo cuentan, pero siempre buscan la parte positiva. Te van enseñando, hoy tenemos esta prueba, vamos a ver si salimos de esta prueba, pero ya verás cómo todo va a salir bien, porque... Y te lo van poniendo de otra forma. Yo digo que cada día que iba me iba encontrando una cosa distinta, algo desconocido, porque es algo que tú no conoces y va siempre algo desconocido, pero muy bien, mejor. ¿Es importante el apoyo de la familia? Súper importante. No digo tu marido y tus hijos, sino el resto de la familia. Importante. Yo, mi madre, para mí es un pilar fundamental, porque ella se hace cargo siempre de mis niños, de mi marido. Yo recuerdo que mi marido cuando viene conmigo al médico le dice, Ángela, entre usted porque se entera mejor que yo. Porque es que él se pone muy nervioso y entonces Ángela siempre entra
¿Cómo es Juan? Juan es especial. Es especial. ¿En qué? Juan es cariñoso, comprensivo, callado. Él intenta todo porque estemos felices. Es que es una persona que es lo mejor que Dios me ha podido dar. No soy capaz de imaginarme, y yo lo he vivido en mi casa con mi padre, pero ¿cómo es el día a día en una familia que padre y madre tienen que pasar por ese trago también? Tiene que ser una situación muy difícil. Es una situación difícil. Ángela, pues, por ejemplo, lo lleva bastante mal, porque Ángela es una niña que somatiza lo que le pasa a sus padres. Entonces, es una lucha de que ellos no vean nada negativo, que ellos vean todo lo que es positivo, todo intentar de que lo vean, pero sin buscarle la parte que ellos no deben. Yo siempre digo que no darle toda la información. Ya, que sepan lo justo. Lo justo. Lo que tienen que saber y ya está. Sí, lo justo. Una vez que te dan el palo, lo normal, muchos enfermos necesitan atención psicológica, pero luego hay que venirse arriba, hay que tener ganas de luchar, hay que afrontarlo, hay que decir, bueno, pues con esto voy a poder, o por lo menos voy a intentar. Yo siempre digo esto. Que esta enfermedad tiene, cuando recibes el diagnóstico, te tiras una semana, que es un duelo, le haces un duelo. Cuando recibes la noticia, yo siempre digo que es un duelo lo que tú le estás haciendo a esa noticia. Pero cuando ya te pasa una semana, un tiempo, como que lo vas aceptando, tu cuerpo lo va aceptando, y es cuando tú dices, no, con esto puedo yo, y esto lo tengo yo que echar adelante. Pero por el duelo hay que pasar. Tienes que pasar por el duelo. Dice, bueno, aquí no pasa nada, esto va a estar, al final va a venir el duelo, ¿no? El duelo viene. Y luego cuando terminas con la enfermedad y te has dado cuenta de lo que has luchado y por lo que has pasado, que ahora te encuentras bien, te encuentras cansada, pero te encuentras bien, entonces cuando viene el bajón, yo siempre digo que entonces cuando te viene el bajón de verdad, es cuando ya tu cuerpo se relaja, ves el camino que has andado y ves que estás aquí. Y ahí es cuando te das cuenta de muchísimas cosas. Ahí es cuando necesité la psicóloga. ¿De qué cosas, Lina? Te das cuenta que tú preparas como una despedida, porque yo siempre digo que cuando tienes un cáncer, lo que pensamos que estamos preparando como una despedida. Tú lo que estás intentando es despedirte de tus familiares y que se queden con lo bonito de ti, que se queden con algo especial, que no te vean de sufrir, que no te vean de que tú lo estás pasando mal, pero lo haces para que ellos no sufran, porque los familiares sufren más que la propia persona que tiene cáncer. Porque no sabes de qué manera te puede ayudar, intentan por todos los medios, no te muevas, no hagas esto, no te Yo recuerdo un día que estaba regando las macetas, que es una anécdota, estaba regando las macetas y me dice mi padre, ay, deja la goma, yo te ayudo y te riego las macetas. Y yo decía, papá, pero si es que a mí me relaja de regar las macetas, necesito de estar regando las macetas. Y ellos lo intentan por todos los medios, está quitándote todo para que tú no hagas nada, pero tú necesitas de hacer cosas. ¿Cómo hay que ayudar a una persona? Escuchándola y no mintiéndole y diciéndole que no pasa nada. Es una frase que se dice mucho. Bueno, tú no te preocupes, pues, que ya verás cómo no pasa nada. Y yo siempre digo que puede pasar, estamos aquí, es un momento de que, pero también como yo siempre digo, puedes salir a la puerta, te puede pillar un coche y no te ha dado tiempo a pensarlo. ¿El enfermo tiene que saber toda la verdad? Sí, sí. Se hace más fuerte. Por dura que sea. Se hace más fuerte. Lucha. Te pones una coraza y lucha. Mientras que si no lo sabes, vas cogiendo de distintos sitios, te vas recibiendo un poco de información y entonces te das la sensación que te están mintiendo. Pero por dura que sea, aunque te tengan que decir... Sí. ¿Tu plazo es 3 meses, sí. 6 meses, para mí sí. Un año? Para mí sí. Para mí sí. Yo prefiero saberlo. Prefiero de saber, si a mí me dicen tengo 2 meses de vida, yo prefiero de saberlo. Tú sabes que hay muchos familiares que normalmente son los que hablan con el médico y que son los que deciden por el enfermo muchas veces.
y le cuentan lo que quieren. Tú no estás de acuerdo con eso. No, no. Pues yo esa... Mira, yo recuerdo que cuando yo salí de quirófano, yo no podía menear mi brazo derecho, porque a mí me coge lo que es la parte derecha, y mi compañera de habitación se movía perfectamente. Y yo recuerdo que le dije a mi marido, digo, intenta no meterme en esto, porque si esta señora se puede mover, ¿yo por qué no puedo mover mi brazo? Me han quitado el pecho, ¿qué me han hecho? Y yo lo único que le decía, no me mientas, por favor. Y me dijo, Lina, que estás bien, que te ha dicho que no tienes nada, que te han dejado tu pecho, lo que es que te han hecho el vacío de ganglio, y entonces es porque estás más molesta. Pero yo recuerdo que yo aquello no lo... Yo pensaba que me estaban mintiendo. Yo me encontraba tan mal, tan mal, tan mal, que yo pensaba que ellos me estaban mintiendo. Y era lo que no aceptaba. ¿En qué momento de tu experiencia personal constatas tú o decides tú aquí hay que crear una asociación? ¿En qué momento? ¿Qué pasa con tu cabeza? ¿Por qué decides...? Yo trabajo... Meterme en ese fregado, pues te lo voy a explicar. Mira, yo trabajaba en el lado del hospital Carlos Haya, y mi marido siempre dice que yo tengo que tener un cartel puesto aquí que todo el mundo me cuenta sus cosas, porque llegaban a la tienda a comprar... Pone confiésate. Confiésate, él decía eso, él decía eso. Entonces venía mucha gente del hospital, gente de fuera, que a lo mejor venían a darse la quimio, venía, Lina, hoy que me estoy dando la quimio, yo decía, pues no te preocupes, que yo tengo aquí, que esto te va a sentar bien, te se va a quitar los calambres, no sé qué. Y siempre tenía yo una respuesta, y yo recuerdo que luego cuando venían a las revisiones, venían a buscarme y me decían, Lina, hay que ver lo bien que está, no sé qué. Y mi marido me decía, es que te cuentan cosas y conoces a personas que es increíble. Y siempre le dedica un poco de tiempo a ese tipo de personas. No sé por qué, los veía vulnerables, los veía que tenían necesidad de que alguien lo escuchara. Yo siempre decía, es que con la familia no pueden hablar lo que a mí, que no me conocen como algo suyo, me pueden contar. Claro, puede pasar que con la familia no se quieran derrumbar y contigo sí se derrumban sin problema, como yo decía. Y luego uno de los días, Ángela, mi hija, le piden en el colegio de que hagan un mural y que explique en qué trabajan sus padres. Entonces ella llega a la casa y me dice, mamá, ¿de ti qué tengo que poner? Porque si tú ahora no estás trabajando, ¿qué tengo que poner? Digo, pues tienes que poner ama de casa. Digo, porque ahora mismo lo que estoy es de ama de casa. Tú tienes que poner en el mural que tus padres trabajan en ama de casa. Bueno, ¿y papá en la frutería? Digo, si tú pones que papá está en la frutería, tú me pones a mí y dices, no, voy a poner otra cosa. Digo, ¿qué vas a poner? Dices, es que yo siento que cuando las mujeres vienen y hablan contigo, vienen tristes, luego salen y sonríen. Entonces yo recuerdo que cuando yo vi el mural que la niña hizo, recuerdo que puse una fotografía de Azama, porque yo pertenecía a la asociación de Azama. La niña puso una fotografía de Azama y ella lo plasmó en la cartulina, algo que yo no estaba viendo. Y recuerdo que me llamaron del colegio y me dijeron, ¿te importa que el mural de tu hija se pase en la página web? Porque como van los nombres de los padres y eso, ¿te importa? Digo, pues la verdad es que no, pero ¿qué habéis visto? Yo decía, ¿qué habéis visto en el mural? Porque, claro, yo lo vi, pero yo decía, ¿qué habéis visto? Y dice, es que ella ha reflejado algo. Porque, claro, ellos conocían mi problema, dices que ha reflejado algo que nos ha encantado la forma que la niña la ha reflejado. Y yo recuerdo que ahí fue donde cambié y dije, bueno, si de verdad hay todas estas necesidades en el pueblo de Alhaurín, que yo me tengo que desplazar a Málaga, que tengo que depender de otras personas que me lleven, ¿por qué no lo intentamos hacer aquí en Alhaurín? Entonces fue cuando nos reunimos un grupo de mujeres. ¿Cómo nace? Cuéntame cómo nace. Pues mira, nos reunimos un grupo de mujeres, Mavi de Azama, la psicóloga de Azama, dice que va a venir a Laurier Grande una vez al mes a ayudar a las personas que están de cáncer de mama, dando talleres, y que venga la fisioterapeuta a ayudar a las mujeres. Entonces, cuando se hace el primer llamamiento, se ve que empiezan a venir muchas mujeres. Era cáncer de mama, algo desconocido, y empiezan a aparecer mujeres. Yo recuerdo que en uno de los talleres que tuvimos, María Ángeles, que pertenece a la asociación también, ella decía, es que a mí no me hace falta, Lina, de ahí, porque yo me encuentro estupendamente, yo estoy perfectamente bien. Yo decía, María Ángeles, tú vienes, lo escuchas y luego ya decides si quieres volver más o no quieres volver más. Y recuerdo cuando salimos me dice, Lina, no estoy loca, todas las cosas que pasan por mi cabeza,
le pasan a las demás, igual que a mí, pero yo pensaba que me estaba volviendo loca. Y ahí fue donde poco a poco nos fuimos uniendo unas a otras, nos fuimos uniendo, fuimos a Diputación, la primera vez yo creo que fuimos a Diputación, a pedir que por qué no venía más asociación al pueblo, que de qué forma se podía hacer, de que viniesen las asociaciones al pueblo. Me dijeron que eso era muy difícil, que lo mejor era que la creáramos nosotros y que entonces tendríamos mucho más ayuda para las personas del pueblo. Entonces de ahí fue donde empezamos. Pero veíamos que a los talleres había días que teníamos hasta 30 personas en los talleres. Y ahora el objetivo vuestro, la razón de ser, ¿cuál es? ¿El enfermo, la atención al enfermo? La atención al enfermo y a los familiares. Porque nos damos cuenta que los familiares necesitan más que el propio enfermo. Entonces, nuestro objetivo principal es ayudar tanto al enfermo como a los familiares. ¿Qué servicios dais, Lina? Estamos dando... la psicóloga está tratando ahora mismo de 8 a 10 personas por semana. Estamos preparando duelos, que por desgracia esta enfermedad también sabemos que muchas personas no salen. Ya en este año pasado hemos tenido, vamos a decir, la buena suerte o la mala suerte, no sabemos de qué forma decirlo, que hemos podido ayudar a esas personas tanto en el hospital como luego cuando ya están en casa. Y en ningún momento se deja a la familia, estamos pendientes de la familia. Se están dando la fisioterapeuta está trabajando con las distintas mujeres que necesitan, mujeres y hombres, porque también tenemos hombres que tienen linfedemas en los brazos y también tienen esa necesidad. Son los servicios que ahora mismo principales. Luego se están haciendo talleres de manualidades, reiki, gimnasia, pero claro, todo esto pues estamos poco a poco intentando de que cada vez y proponiendo y haciendo muchísimos más talleres que son las necesidades. Nuestro objetivo principal son dar las charlas de prevención, porque nos estamos dando cuenta que para prevenir el cáncer que toda la población esté al día de todas las cosas que se pueden hacer. La prevención es la mejor medicina. Es la mejor medicina contra el cáncer. Así. Y si la gente supiera que un 40% de los cánceres se puede prevenir solo con tener hábitos de vida saludables, con no fumar, con hacer deporte, algo de deporte, con no tener una vida sedentaria, con no beber. Intentamos inculcarlo entre los más jóvenes, porque nos estamos dando cuenta que si los más jóvenes llevan esos hábitos a la casa, es mucho más fácil de llegar a toda la familia. Entonces esas charlas pues se están dando en los colegios y se están dando allí donde nos llaman. Distintamente, adecuándolo a cada edad, porque siempre tenemos que ver que no es lo mismo un niño de 8 años que un niño de 15 años. ¿Cómo se ha recibido a Laurín el Grande? A mí me emociona, la verdad es que me emociona, porque es que nos han recibido con los brazos abiertos, porque todo el mundo nos dice que era mucha la necesidad que en Laurín había de, de este tipo de asociación. Diferencio a Laurín el Grande, pero diferencio de vecinos de Laurín, tejido empresarial y administración, en este caso ayuntamiento. Dime cada una de ellas. Pues el pueblo de Laurín. Creo que la impresión, por lo general, muy buena, es buena. Positiva, súper positiva. Desde el ayuntamiento, desde el primer momento, nosotros con quien estuvimos hablando fue con Paqui Bonilla. Yo siempre quiero agradecerle. La verdad es que sí. Yo siempre quiero agradecerle que me diera ese empujón que me hacía falta, porque yo tenía mucho miedo, porque yo siempre le decía, Paqui, que yo no tengo estudios, Paqui, que yo no me encuentro capacitada para estar delante de un público y que me escuchen, Paqui, que yo no puedo llevar esto adelante, Paqui, y ella me decía que no, y ella me empujaba, y cuando pasaba ese escaloncito me decía, ¿ves cómo puedes? ¿Ves cómo llegas? ¿Ves cómo lo haces? Y yo siempre tengo que agradecerle a ella que me ayudara a echar esto adelante, en definitiva, a echarlo adelante. Además, creo que es ella la que dice, y aquí os vais a poner en asuntos sociales, este es el despacho y ahora vendrá un teléfono y tal. Ella nos puso desde el primer momento todos los medios, todos los recursos para que la asociación existiera, desde el primer momento. Y luego pues desde el ayuntamiento, tanto alcalde como concejales, cada vez que vamos a algún sitio, con Marco, que vamos mucho, con María Rosa, todos, Toñi, que desde el primer principio se volcó con nosotros,
tuvimos muchísima suerte de tener el apoyo que hemos tenido, muchísima suerte. Pero tiene que llegar una cosa que es muy importante para vosotros. Tiene que llegar la sede. Es que la base principal, porque ahora mismo estamos dando los servicios que estamos dando, pero claro, estamos en asuntos sociales, las manualidades las damos en asuntos sociales, la mensaje se está dando en Casa de la Cultura, Requi se está dando en Casa de la Cultura. Siempre tenemos que estar pidiendo sitios de distintas. Pero claro, cuando viene alguien de fuera y nos dice, ¿dónde podemos ir a buscar la camiseta? ¿Dónde podemos ir a hablar con ustedes? Hay veces que estamos en un bar y estamos hablando en un bar con esa persona. Alguien que viene a buscarte, a hablarte de sí mismo y estás en. No son sitios. Entonces, nosotros, nuestra. Objetivo principal es tener la sede para que las personas puedan dirigirse a la sede. Porque para mí es muy frío el que te llamen por teléfono y decirle, Dios mío, ¿ahora en qué sitio quedamos hoy? A ver de qué forma lo hacemos. Si es un sitio que llegan y se le da ese calor y se le da que ve que está todo, pero está en un sitio. Entiendo perfectamente. Porque ahora mismo, por ejemplo, la sede la tenemos en mi casa. Claro, es que tú no puedes atender a un enfermo de cáncer que se te puede derrumbar en cualquier Un momento, momento en un bar. ni en un bar, ni en asuntos sociales, en un pasillo, Yo. ni nada. Hay que tener una sede donde a lo mejor puedas tener un despachito para Y hablar con esa pueda. persona en privado. O se le pueda dar un masaje a una persona, a una mujer, que O que en tengan. cualquier momento que tenga una duda, venga a buscarte. Es simplemente en el momento que tenga una duda, que haya un sitio donde se pueda dirigir y que le puedan dar una serie de recursos de donde puedan moverse a distintos sitios. Entonces, pues esto es lo que nos está costando ahora un poco más de trabajo. Entonces, claro, si vamos a asuntos sociales, pues tenemos que mover mesas, tenemos que mover todo para asuntos sociales. Si vamos por el otro lado, la camilla la llevamos a cuesta donde quiera que vamos con la camilla. Os han dicho ya, creo que que está prometida, que se va a tener. Está prometida de que en el mes de febrero, último de febrero, se nos daría el local donde está ahora la policía. Dime, por cierto, cómo se llama esa calle. Es que desde el principio a esta calle le teníamos el ojo echado, porque esta calle se llama Calle Esperanza. Y desde un principio decíamos que tenemos que estar en esta calle y esta calle es la que nos va a dar la esperanza. No hay calle mejor para una sede, ¿eh? Tiene Calle Que esa. La Que verdad se es están que sí. haciendo obras y que hay algún retraso, pero llegará esa sede, tú sabes que esa sede llegará, ¿eh? Sé que sí. Si no es en este mes, será en el que viene, pero Sé que quédate sí. con Calle Esperanza. No me voy a mover de Calle Esperanza. Yo cuando estuve hablando con Juan, el alcalde de Albores Grandes, me dijo, y yo le decía, no, no, yo es que no quiero otro, yo quiero Calle Esperanza, más arriba, más abajo, donde quiera, pero Calle Esperanza. ¿Hasta dónde yo gustaría llegar, Lina? Dios mío, ¿dónde nos gustaría llegar? Porque yo sé que un deseo tuyo es conseguir un coche. Tenemos el deseo de conseguir el coche porque muchas de las personas que tienen que darse quimio, pues nos estamos dando cuenta que tienen que ir en ambulancia porque no tienen familiares que los pueda llevar, o personas mayores que tienen que ir al médico y tienen que ir solas. Entonces hemos visto que esa es una de las carencias principales que ahora mismo tiene la asociación. Hemos lanzado una campaña que se llama Ponte nuestra camiseta y dale un sí a la vida, en la cual lo que intentamos es que con la aportación del dinero de la camiseta, con ese dinero es para la compra del coche, para la asociación. ¿Cómo le estamos dando visibilidad a esta campaña? Pues lo que intentamos es que los famosos y gente de todo De relevancia. relevancia, pues que se ponga nuestra camiseta y se eche foto, entonces nosotros la colgamos lo que son en las redes sociales. Y la verdad es que está haciendo, empezamos en diciembre, a mediados de diciembre, y está haciendo todo un éxito. El Facebook pues ahora mismo tiene unas visitas de 12.000 personas diariamente. Esta semana ya tenemos, mirándolo por semanas, pues tenemos 140 me gusta. La policía de nuestro pueblo se echó la fotografía y ha sido una de las fotografías más visitadas que hemos tenido, con 315 me gusta, me parece que tiene la fotografía de la policía. También se ha echado la fotografía Susana Díaz, que es la presidenta de la Junta de Andalucía, pero no como personaje político, sino como personaje público. Si es político, pues también es político. Es público porque es Nosotros. político y es político porque es público, vamos. Nosotros somos una asociación apolítica, entonces cualquier persona que quiera colgar su fotografía,
Nosotros colgamos la fotografía de la Chao Ancelotti, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, la selección femenina de balonmano, de la Chao Javier Vallespín, y de la Chao también, ahora mismo la fotografía la tiene Marta Sánchez, la tiene algunos personajes que estamos pendientes de que nos llegue lo que son las fotografías. ¿Cómo se sustenta económicamente la asociación? Socios. Que os harán falta, supongo. No hace falta muchísimo socio, porque ahora mismo nosotros con lo que nos movemos pues es con la aportación que ponen nuestros socios. Ahora mismo contamos con unos 100, 150 socios y con una aportación mínima, que es lo que tenemos, la aportación mínima que son 5 euros al mes. Y ahí es como nos estamos moviendo. Nosotros queremos... No queremos pertenecer, que no estén con ayuda, sino que nosotros mismos seamos los que tengamos esos recursos para poder mantener la asociación. Con los talleres manualidades, las cosas que sí, se hacen. No dependa, para que la gente lo entienda, que tú tengas unos ingresos mínimos garantizados al mes, que es la cuota que te pagan los socios. Por ejemplo, si un Sé por la Vida tuviera 1.000 socios en Alaurín, que no es tan difícil, que Alaurín tiene 25.000 habitantes, pagando 5 euros, un Sí por la Vida tendría 5.000 euros todos los meses para ayudar a enfermos de cáncer. Y podríamos tener la fisioterapeuta todos los días, podríamos tener la psicóloga todos los días, podríamos tener una trabajadora social que nos ayuda con lo que es la papelería. No dependería de que el campeonato de golf fuera bien la inscripción, ni que la barra de la feria fuera mejor o peor, sino tendríais un mínimo asegurado que os garantizaría unos servicios mínimos para poder ayudar a la asociación. Esa es la importancia del socio. Sí. Así que, señores de la Unil Grande, vecinos de la Unil Grande, háganse socios de un Sí por la Vida, pero ya, o sea, mañana por la mañana. Luego, otra forma que tenemos pues son con las donaciones. Las distintas empresas de la Unil Grande, pues cuando hacemos algo de, por ejemplo, del campeonato de golf, pues nos hacen una aportación, o en especie o en dinero, para poder llevar a cabo y que los beneficios pues sean todo lo que es para la asociación. Lina, habéis tenido, igual que todas las asociaciones, ayer hemos tenido el Día Mundial contra el Cáncer. Uy, me emociono. Sí, me emociono. Yo he visto imágenes. Me emociono. Lo hablamos el lunes tú y yo en la radio de esa cadena humana que se iba a hacer y de la caminata. ¿Cómo ha ido? Yo creo que espectacular, sin palabras. Yo desde el primer momento que empecé a ver las personas que allí se estaban llegando, para mí fue algo espectacular. Inscrita, ahora mismo inscrita y registrada, tenemos 1.050 personas que fueron inscritas y salieron hasta los niños de la guardería. Que fue espectacular cuando vimos los más chiquitines apoyando con pancartas. Es que fue algo que te dio ese calor. Sientes ese calor humano, sientes que están ahí apoyándote. El darle un no al cáncer. ¿Cuántas veces pensaste ayer, por esto merece la pena? Millones de veces. ¿La caminata cómo fue? Fantástica. La caminata fue fantástica. Te estoy cambiando de tema para que La caminata fue fantástica. La caminata estuvimos hora y media andando. Entramos en... Hábitos de vida saludable. Y entramos en 1.000.000 de pasos, que son las caminatas que hacemos todos los martes. Y ayer, por pertenecer al día 4, lo pasamos al miércoles. Entonces ayer conseguimos 9.450.000 pasos. El año pasado fuimos los segundos de Andalucía. Este año ya nos ha dicho la Patricia, que es la que lleva de la Junta de Andalucía. Que no hay quien nos siga, ¿no? Que no hay quien nos siga, que ya somos los primeros. Bueno, Lina, se me acaba el tiempo. Tú sabes que me tiraría aquí de este tema hablando contigo. Bueno, pues horas y horas, pero la tele es la tele y hay que terminar. Ha sido un placer. El placer es nuestro. Me alegro mucho de que Sí por la Vida haya nacido con tanta fuerza en la Unil Grande, que el pueblo os corresponda como os merecéis. Sabéis que a mí es un tema que me toca de cerca y desde luego que me alegro mucho. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros siempre. Gracias. A todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Vive la Unil, pero ahora les vamos a dejar
con unas imágenes de este último tema con el que hemos estado hablando con Lina, unas imágenes de esa cadena humana que se hizo ayer, día 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, y de esa caminata que se hizo a continuación, una caminata de una hora y media de duración. Les esperamos aquí el próximo jueves en una nueva edición de este programa de Alaurín Televisión de cerca, con nuevos invitados. Hasta la semana que viene. Juan García de Federanpa, estamos aquí en una actividad en la que vosotros también sois coorganizadores. Por supuesto, y nada mejor que este día para poder participar y mostrar todo nuestro apoyo a esas personas y familiares de cáncer. Vemos aquí que estamos citados en el centro de salud, ¿no? Sí, señora, vamos a hacer una caminata, en principio una gran cadena humana, donde van a participar todos los centros educativos de Alaurín y Villafranco, y a continuación pues haremos una caminata, todo en pro de hábitos de vida saludable. ¿Cuántos alumnos de centros pueden haber aquí? ¿Participan todos los cursos o solo algunos? No, solo algunos, evidentemente no podemos dejar vacíos los colegios. Todos, otros tienen muchos compromisos, pero participan todos los colegios e institutos, y estimamos que unos 700 alumnos y alumnas. ¿Comprendidos de qué edades? Desde cuarto de primaria hasta primero, segundo de secundaria. ¿Se ha trabajado en los centros el tema del día que se celebra y de la actividad que están haciendo aquí? Sí, sí, por supuesto. Se han enviado ciertas nociones con actividades didácticas para que el profesorado los implique un poquito, les dé un poco de información para que cuando vengan sepan a lo que vienen. ¿Y qué supone para vosotros participar en una actividad como esta y que se realice una actividad y se cuente con tantos niños? Pues que se cuente con tantos niños significa esa participación de que estos niños vayan cogiendo hábitos saludables, que es de lo que se trata, es lo que nos mueve hoy todo esto. Todo va en pro de que el futuro de los niños pues sea más saludable. Gustavo, cuéntenos lo que estamos celebrando hoy aquí, porque estamos aquí. Hoy, como día contra la lucha contra el cáncer, hemos querido colaborar con la asociación Un Sí por la Vida, que han tenido esta iniciativa de una asociación que intenta ayudar a todas las personas que padecen el cáncer y a todos los familiares, y a nosotros como centro pues nos ha parecido ayudar a colaborar con ellos. Aprovechando que en el centro tenemos la iniciativa de 1 millón de pasos, pues vamos a aprovechar también y salir a andar todos para el proyecto 1 millón de pasos, que la finalidad fundamental que tiene es hacer una vida saludable, hábitos de vida saludables para intentar evitar enfermedades. ¿En qué colabora el Centro de Salud en esa actividad concreta? Bueno, fundamentalmente, como nosotros tenemos mucho contacto con los colegios, hemos ayudado un poco a organizar todos los colegios para intentar que pudieran venir aquí a colaborar con nosotros. Y entonces siempre cualquier ayuda, nosotros fundamentalmente cualquier cosa que nos pide la asociación, de que intentamos movilizar gente o incluso poner en contacto con profesionales, como asociación que son, necesitan contacto con profesionales, médicos y todo, pues en todo lo que podemos ayudar nosotros estamos ayudándoles. ¿Y qué supone para un centro de salud que se organicen actividades como esta con una enfermedad tan dura, ¿no? Hombre, nosotros somos uno de los valedores de la salud de la población, entonces todo lo que se organice para intentar favorecer la salud de la población, pues nosotros estamos encantados. Esta asociación, la finalidad fundamentalmente es promover hábitos de vida saludables, y entonces, pues lógicamente para nosotros es un orgullo que haya una asociación que nos ayude nosotros a buscar pues que la población pues hagan esos hábitos. Pues entonces os sentís orgullosos, ¿no? Totalmente, totalmente.
y muchísimas gracias por estar aquí. En este día tan señalado para nosotros, damos las gracias particularmente al Ayuntamiento de Lauriel Grande, Federampa y a la Consejería de Salud por ayudarnos a organizar este evento. Como sabéis, hoy día 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer, se celebra en todo el mundo. Y nosotros, desde nuestra asociación Un Sí por la Vida, Unidos contra el Cáncer, hemos querido conmemorar este día con una gran cadena alrededor del centro de salud. Con este gesto queremos conmemorar y aplaudir a todas las personas que padecen un cáncer y lo han superado y está en fase de revisión. Pero no nos podemos olvidar de los que se fueron y queremos aprovechar esta ocasión para también honrar a todos aquellos que no pudieron vencer esta terrible enfermedad. Nosotros mismos, desde nuestra asociación, hemos sufrido la pérdida de varios compañeros el año pasado. Por eso, para agradecer su lucha y su coraje en su memoria, aquí estamos todos reunidos para gritar no al cáncer. El cáncer es una de las principales causas de muerte en España. Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres recibirá un diagnóstico a lo largo de su vida. El estudio desarrollado por la Sociedad Española de Oncología Médica cifra que 220.000 personas serán diagnosticadas de cáncer en el año 2015. Son cifras brutales, terribles y hay que estar muy vigilantes. Desde nuestra asociación no nos cansamos de repetir que la prevención y la detención precoz son fundamentales para vencer esta enfermedad. El 40% de los cánceres se puede prevenir y es por lo tanto necesario concienciar a la población sobre esta enfermedad y fomentar sobre todo los más jóvenes hábitos saludables de vida y en el deporte es uno de ellos. Por ello, y para completar las actividades con este día conmemorativo, después de la cadena humana, iniciaremos una marcha hacia la PACA. Dentro de la campaña, un millón de pasos. Os animamos a acompañarnos. Y una vez más, gracias por estar aquí y como ya sabéis, contra el cáncer, juntos seremos más fuertes. Felicidades a todos los alaurinos porque una vez más
El calor y la solidaridad se han hecho patente esta mañana aquí en la puerta del centro de salud por la vida. Ha habido una buena representación del ayuntamiento, a la cabeza nuestro alcalde, porque es una causa tan importante el cáncer que no puede pasar desapercibido. Y hoy lo que hemos vivido en Alhaurín el Grande seguro que va a tener bastante repercusión. Que un pueblo se vuelque así y se una en una cadena humana con esa gana, desde los más pequeños hasta los más mayores, pasando por todos los estamentos y colectivos de Alhaurín, es algo que creo que es la primera vez que se vive. Así que felicidades a todos los que han participado y, cómo no, aún sí por la vida, porque seguro que con este apoyo de hoy tendrán un poquito de más calor para vencer esos días un poco malos que quizás se le puedan avecinar. Así que todos unidos contra el cáncer.